Ayer asistido al corte de las vías, como muchos martes anteriormente se han venido produciendo aquí en Santiago del Mayor, en Murcia. Cuéntanos exactamente qué es lo que pasó. Bueno, pues yo llegué aquí alrededor de las 6 de la tarde, había muy poca gente, porque parece ser que no estaba muy claro si se iba a cortar o no, como en martes precedentes, por el tema de que era el primer martes después de las fiestas navideñas. Pero la gente pues fue llegando y al final pues decidimos que sí, que había suficiente gente, esperamos a llegar a la pancarta y justamente en ese momento venía un tren de frente y era o ahora o nunca. Entonces tiramos de la pancarta, la desplegamos y conseguimos cortar la vía y el tren se tuvo que frenar en seco y se quedó parado a distancia. ¿Cuántas personas más o menos había en ese momento? Pues cuando empezamos habría unas poquitas, yo creo que habría unas 50 personas o así. Lo que pasa es que luego el número se fue incrementando, yo creo que al final llegamos perfectamente a unas 200 o así seríamos. ¿Cómo era el tipo de personal? ¿Gente mayor, gente jubilada, gente joven, matrimonio, familia? ¿Cómo era el tipo de...? Pues había mucha diversidad, yo creo que estaban todos los elementos de que conforma una familia, estaban, había personas mayores, había matrimonio, había críos pequeños, había incluso alguna madre que se había acercado con su carricoche y su crío pequeño, en fin, gente de todas las edades, mucha diversidad. Cuéntanos la experiencia con la policía, ¿cómo fue? ¿Apareció la policía? Sí, la verdad que la policía estuvo momentos previos haciendo rondas para ver si finalmente se iba a repetir la acción que llevábamos a cabo los martes precedentes y en un momento dado pues se posicionaron cuando vieron que empezó a llegar gente, que se empezaron a concentrar, estuvieron pues en su manteniendo su posición al principio, pero cuando ya vieron que la gente estaba decidida a llevar a cabo su acción y se concentraron en las vías, pues y cuando éramos un número bastante, había un número bastante grande de gente en las vías cortando, pues decidieron acercarse pues cumpliendo con su obligación, pero con una actitud un poco así, yo diría, intimidatoria. Entonces empezaron a preguntar por los cabecillas, los representantes. Les dijimos que ahora mismo no hay cabecillas ni representantes, que es un movimiento asambleario, horizontal, y que todos somos cabecillas, todos somos representantes y todos somos miembros. En un momento, la policía, como no obtuvo respuesta positiva a su requerimiento, se dirigió a otro grupo. Yo me acerqué para comentarle a esa gente que la actitud que nosotros habíamos tenido para que ellos también se mantuvieran en la misma línea, pero ellos lo tenían claro, no fue necesario. Pero la policía insistió en que alguien que tenían que recoger alguna, que tenían que identificar a alguna de las personas que fueran representativas o por lo menos a alguien, necesitaban ellos que alguien se identificara. Entonces en ese momento volvimos a insistir en que o no identificaba a todo, que no identificara a nadie, y entonces el policía dijo, bueno, pues voy a empezar a identificar a todo el mundo. Ante ese reto, pues yo respondí diciendo, pues empiece por mí mismo, le ofrecí mi DNI y me identificó. Así fue como ocurrió realmente. Y tomo nota de los datos. ¿Crees que va a tener alguna consecuencia esa identificación? Pues, hombre, según me comentaron, mientras yo le pasaba el DNI y tomaba los datos, la gente me está diciendo, no, no lo hagas porque ya hay precedentes de que han identificado a otra gente, le ha llegado sanciones. Yo le dije que, bueno, que con el miedo no vamos a ningún sitio, que ya me ha identificado previamente en otras ocasiones y que si me llegaba una sanción, pues que yo agotaría las vías administrativas correspondientes y que si finalmente y que le se le haría la publicidad mediática correspondiente. Para terminar, ¿hubo más identificaciones? ¿Hubo más gente? No, la gente, después. No, la gente se negó en rotundo a identificarse. De hecho, después de mí se acercaron a otra persona y la gente acorraló a los dos agentes, empezaron a gritarle fuera,
fuera, entonces se vieron desbordados y optaron por irse, por alejarse. Después de eso, ¿qué pasó con las vías? ¿Se sigue cortando las vías? ¿Ya no se cortó más las vías? Sí, sí, seguimos cortando las vías hasta el horario previsto, que era hasta las 7:30, como venimos haciendo el martes precedente. Vale, muchas gracias. Nada, a vosotros. A las 7:30, como todos los martes, dejamos las vías. Volvemos el martes que viene. Vamos a ver, comunicaros una cosa muy importante que tenemos en nuestro barrio. Un momento, por favor, silencio. El jueves que viene, pasado mañana, tenemos o hay en la alcaldía de Santiago el Mayor un pleno en el que se va a leer el acta del pleno anterior, el acta en la que estuvimos todos los vecinos, en la que el pleno extraordinario versó sobre el soterramiento de las vías. Bueno, yo a vecinos de Santiago el Mayor, igual que hace un mes, os convoco que asistamos al pleno de pasado mañana en la alcaldía de Santiago el Mayor a las 8:30. A las 8:30. Haremos acto de presencia. Estaremos, lo llenaremos, no es muy grande aquello, ya lo conocéis. Es importante que estemos, supuesto que se va a hablar del soterramiento de la vía. Se va a hablar sobre el acta en la que estuvimos. Y veremos, y oiremos, y leeremos. Y se leerá ese acta para ver, para oír si verdaderamente en él está reflejado todo lo que se habló y se comentó en aquel pleno. Por lo tanto, es importante que los vecinos acudamos a ese pleno y la Junta Municipal lo agradecerá. Por otra parte, deciros que ya llevamos más de 20.000 firmas recogidas. Por lo tanto, deciros que el martes que viene, vuelvo a decir, nos volvemos a reunir aquí y que iremos informando de todo aquello que vaya surgiendo sobre esta desgracia que tenemos de las vías aquí en Santiago el Mayor. Y el AVE que nos lo quieren meter. Hasta el día de hoy, la licitación en la que entra el AVE al Carme en superficie y elimina la vía, el paso a nivel, no, se ha tumbado. Si queremos que eso se haga realidad, los vecinos tenemos que seguir presionando. Muchísimas gracias y hasta el jueves a las 8:30 en la alcaldía de Santiago el Mayor. Sí, pero habrá que darle la vuelta, no.